Filosofía en un minuto. Hoy, No soy tan moderno, volumen 2. Querer bien. La vez pasada hablábamos de la modernidad y lo difícil que es ser más libres. ¿Y qué onda con el amor libre? En la década de los 60, la sexualidad libre cambia la palabra amor por sexo y arranca esta línea de vínculos gratuitos. La fantasía de tener múltiples intercambios sexuales consumiendo a las personas sin hacernos cargo del otro. ¿Pero es esto el amor libre? Osvaldo Baigorria dice que Noy trae el concepto de querer bien como la posibilidad de querer a más de una persona. Dos libertades que concuerdan, que acuerdan para hacerse cargo del deseo del otro, del propio y de entender al otro como una persona que ama y que sufre. Frente a la idea de coger por coger, querer bien es hacerme cargo de la otra persona, es pensarlo como un otro. Y como dice Tamara Tenenbaum, cualquier vínculo afectivo pone un poco en jaque el egoísmo. Comprometerse implica renunciar a la búsqueda constante del máximo bienestar. Cualquier pacto, hasta el más abierto, implica ponerse hasta cierto punto a disposición de otro. Hasta la próxima.